Muy buenas tardes, soy Traxumiset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del juego de mesa de Europa Universalis 4. En el diario de desarrollo de hoy vamos a ver que tiene muchas similaridades con el juego de ordenador, y no me refiero al primero necesariamente, sino a este último, incluso porque vemos que va a añadir un sistema de puntos de maná, que alguno ya se va a partir la caja, imagino. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? No hay mucha información en concreto, pero bueno, sabemos que va a haber un Kickstarter pronto en el que seguramente veamos objetivos como, me temo, la localización, seguro que estará por allí, pero bueno, hablaremos de esto al final del vídeo. Dicen, bueno, es momento de otro diario de desarrollo, que llega un poco más tarde de lo que pretendíamos. Recordemos que la semana pasada no hubo diario de desarrollo de esto, así que quizás se refiere a esto. Ya que acabamos de regresar del evento de juegos de mesa más grandes del año, Spilling Essen, supongo. Parece que es un evento que se hacía en Essen, en Alemania, y bueno, han estado ahí. Como podemos imaginar, últimamente hemos estado muy ocupados con el juego. La última vez dijimos que íbamos a ver de cerca uno o dos de las características de los poderes principales, de los países principales, y me disculpo por esto, ya que espero hacerlo en el siguiente diario de desarrollo. Vemos aquí, en realidad, la imagen esta, estamos viendo lo que es la carátula del juego, lo que vamos a ver, el artwork de la caja en la que ver dentro el juego, ¿vale? Esta es la portada, la tenemos ahí. Incluso si cambiamos un poco el contenido de lo que teníamos planeado para este diario de desarrollo, no significa que no tengamos nada de interés para mostrar, al contrario. En primer lugar, esperemos que estéis tan emocionados como nosotros por ver la magnífica obra de arte de caja que ha hecho Tomasz Jędruszek en todo su esplendor. Creemos que realmente captura el espíritu de Europa Universalis de una manera excelente, tanto en los detalles como en la composición general. Tomasz ha creado anteriormente artes para cajas de juegos de mesas conocidos, como a Game of Thrones en su segunda edición y Dominion, así como una gran cantidad de ilustraciones para Magic the Gathering. Por favor, echad un vistazo más a su trabajo en su ArtStation, que bueno, está lo dejaré por la descripción, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a las miniaturas. Un segundo, voy a hacer más pequeño esto. Jolín, es horrible gestionar nada en una pantalla pequeña, es horrible. En fin, además de esto, también acabamos de recibir la primera escultura de una de las miniaturas, que se imprimió en un pequeño lote de prueba en 3D. Creemos que estas detalladas figuras de soldados agregarán un nuevo nivel a la experiencia visual y táctil de jugar. Esperemos que os gusten. Pues aquí tenemos una especie de conquistador, un hombre con rifle, bastante chulo, para que no nos vamos a engañar. Y aquí tenemos un vistazo a lo que puede ser la carátula trasera del juego. Vamos a hablar del poder de Monarca. Vamos a entrar en algunos de los detalles del juego. Todos los jugadores de EU4 están muy familiarizados con el concepto de poder monárquico. Pero dado que puede haber algunos nuevos que lean esto y que no hayan jugado a los videojuegos o se hayan jugado a versiones anteriores de Europa Universalis, vamos a explicar algunos conceptos básicos. El poder monárquico es un tipo de recurso inmaterial a disposición del jugador. Se divide en tres categorías diferentes: poder administrativo, poder diplomático y poder militar. Estos recursos representan tanto el nivel de innovación de una nación como su capacidad para realizar acciones relacionadas con cada uno de estos campos. Las habilidades del monarca y de sus asesores serán factores clave para determinar la velocidad a la que se renuevan estos puntos de monarca. Hablaremos más sobre los asesores en otro diario de desarrollo. Hasta ahora esto es muy parecido al videojuego, pero estamos llevando este concepto un paso más allá en el juego de mesa. Se requerirá de poder monárquico para realizar casi cualquier tipo de acción. Si deseamos realizar una acción militar, como mover un ejército o jugar una carta militar, deberemos pagar esta acción con puntos militares y así sucesivamente. Los poderes monárquicos también se utilizarán para invertir en el desarrollo de ideas, reclutar líderes militares, aumentar la influencia diplomática y mucho más. Vamos a echar un vistazo a cómo se acumulan estos puntos de monarca. Parece que se está viendo como paradas en la imagen, ya lo siento.
No debería, pero bueno. Todos los puntos monárquicos están representados por pequeños cubos que vemos en esta imagen. ¿Dónde se ubican estos cubos cerca del jugador? Determina a qué tipo de poder monárquico pertenecen. Cuando se gastan acciones, devolvemos los cubos al suministro principal. Los cilindros de la foto indican cuántos cubos nuevos obtendremos en cada uno de estos campos al final de cada ronda. Cuando hayamos decidido el diseño final de los tapetes de los jugadores, por supuesto, obtendrán un diseño agradable que se ajuste al tema del juego. Contratar a los asesores adecuados e invertir en estos puntos de manera inteligente será clave para el éxito de nuestro reino. Sus elecciones en estos asuntos también señalarán prioridades de su reino a otros jugadores. El concepto de poder monárquico está estrechamente ligado con la forma en la que funcionan las cartas de acción del juego. Por lo tanto, es lo que veremos más de cerca la próxima vez. Para obtener más información sobre el próximo Kickstarter y recordatorios sobre el desarrollo, dicen que nos suscribamos al boletín de Europa Universalis de la web. Va a ser interesante, sobre todo la llegada de este día, de este Kickstarter, que parece que está más cerca que nunca. Y que considero que va a ser muy interesante para saber más del juego en el momento en el que se lance, claro. Entonces, ya digo, cuando se lance nos iremos de cara y nos sumergiremos en ver toda la información de este Kickstarter, y yo personalmente veré si puedo contribuir, porque me interesa bastante que esto salga adelante. No por nada, porque me gustan mucho los juegos de mesa, y el hecho de que, joder, se lance uno de nuestro ámbito, ¿no? Como es el EU4 o Europa Universalis en general, pues es más que bienvenido. Sobre Aegir Games, creo que es una empresa de juegos de mesa de Escandinava, no sé exactamente de qué país. Creo que es, vale, parece que es de Oslo, de Noruega. Y parece que han hecho un juego llamado La Batalla de Noruega, ¿no? Pero bueno, parece que ahora se han aliado con Paradox para hacer este juego, que veremos qué tal. Así que nada más, no mucho más en este diario de desarrollo, bastante interesante que sigan adelante. Supongo que la idea es que haya uno cada semana, pero no lo sé. Llevaban un tiempo sin sacar ninguno. Así que nada más, veremos cuando saquen el siguiente. Nada más, gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.